vez no puedo. En estos momentos, el excelentísimo señor delegado del Gobierno de Ceuta pasará revista a la formación, acompañado del ilustrísimo señor jefe superior de la Policía Nacional en Ceuta y del jefe de la formación. Una vez finalizada la revista de la formación, el ilustrísimo señor jefe superior de la Policía Nacional en Ceuta acompañará al excelentísimo señor delegado del Gobierno a saludar al cuadro de mando de esta jefatura superior. Conforman el cuadro de mando presente de esta jefatura superior el jefe regional de operaciones, comisario don Pedro Ignacio Ferrer Peña. En breves instantes hará acto de presencia en este recinto el excelentísimo señor don Juan Jesús Viva Lara, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, quien será recibido por el ilustrísimo señor jefe superior de la Policía Nacional en Ceuta. A continuación, el jefe de la formación solicitará permiso para el inicio de los actos al excelentísimo señor delegado del Gobierno de Ceuta.
A continuación, toma la palabra el ilustrísimo señor jefe superior de la Policía Nacional en Ceuta, don Francisco López Gordo. En el día de hoy podría caer en la tentación de hablarles de cifras, de estadística, de operaciones que han sido culminadas con éxito y de otras cuestiones que reflejan resultados de trabajos operativos de diferente índole y que sin duda ponen de relieve el esfuerzo, el rigor, la dedicación y la profesionalidad que constituyen, entre otras, las cualidades de nuestra institución policial y que en su extensión constituyen la de los policías de esta jefatura superior. Sin duda, en ese sentido, este ha sido un buen año para Ceuta y para sus habitantes. Pero miren ustedes las cifras y con ellas el análisis estadístico pone de relieve un trabajo, una evolución, una tendencia en diferentes modalidades delictivas y como consecuencia una respuesta policial. Una curva de actividad reflejada a través de elementos como la prevención, la eficacia, el esclarecimiento de delitos o el número de detenidos asociados a hechos delictivos cometidos, entre otros parámetros. Todo eso es cuantificable y está sujeto a diversas circunstancias que en muchas ocasiones son difíciles de controlar. Pero eso, que a los profesionales nos da una visión objetiva de la realidad y que constituye el sustrato para diseñar dispositivos y operativos policiales, no vale para nada si la percepción de la sociedad no va acorde con la misma. Y esto sucede con frecuencia. Un repunte en una determinada modalidad delictiva, un solo hecho que causa alarma social, incluso la proliferación de comportamientos incívicos que en muchos casos no constituyen delitos en sí o si lo constituyen son de una entidad menor. Cualquiera de estas circunstancias supone un reflejo inmediato en la percepción que la población tiene de la seguridad en un territorio. Esa percepción, que no es otra cosa que la llamada seguridad subjetiva, es algo en lo que debemos trabajar de forma permanente, porque sin ella ese esfuerzo del que hablaba antes y que se traducía en resultados objetivables no consigue generar la imagen real de seguridad. Y eso, evitar esa distorsión de la realidad por hechos aislados o de entidad menor, es trabajo de todos, policías y no policías. Pero somos nosotros los que tenemos el mayor peso. Por ello debemos mejorar nuestros canales de comunicación, nuestro trabajo preventivo, nuestros niveles de colaboración con otras instituciones y con los medios de prensa, sin dejar de mantener el alto nivel de capacidad operativa que hemos venido desarrollando en materia de prevención e investigación del delito, entre otras. Todo ello nos permitirá conseguir que la percepción subjetiva sobre la seguridad que pueda tener la sociedad ceutí
no se distancie de la realidad. Tenemos una ciudad segura, con elevados índices de adecuada convivencia social y con un respeto generalizado por la ley y su cumplimiento. Y todo ello dentro de ese compromiso que nosotros, la Policía Nacional, mantenemos con la sociedad ceutí. En ese sentido, en el del compromiso, quiero reflejar que hoy tenemos en la formación una representación de los alumnos de escala ejecutiva y escala básica de Policía Nacional que están realizando sus prácticas en Ceuta. Quiero dirigirme a vosotros porque quiero que entendáis la importancia de este acto. Hoy, como cada año, hacemos dos cosas que son esenciales en una institución policial. La primera, rendir honores a nuestros caídos en acto de servicio. A lo largo de nuestra historia hemos perdido a muchos compañeros, bien por la lacra del terrorismo o bien por acciones derivadas de la delincuencia común o del crimen organizado. En ello se refleja el más alto compromiso con España y con sus ciudadanos. Son ejemplo de la máxima exigencia que se puede pedir a un policía, dar su vida por aquello que ha jurado proteger. Y es esa exigencia la que constituye la máxima expresión de los valores y principios que deben regir vuestra vida. Nunca les olvidéis ni permitáis que les olviden. Sed honestos, leales, sacrificados con el servicio y profesionales en vuestras actuaciones y en vuestras decisiones. Sobre nuestra conciencia recae el peso de la defensa de la ley y, por tanto, de la convivencia social. La segunda supone la renovación de ese compromiso y por ello es importante que hoy estén con nosotros representantes de diferentes estamentos de nuestra sociedad, porque a todos ellos, asociaciones de vecinos, miembros de la Judicatura y Fiscalía, compañeros de otras fuerzas y cuerpos de seguridad, miembros de nuestras queridas Fuerzas Armadas, funcionarios de prisiones y tantas instituciones que hoy tienen aquí algún representante y que hacen que este acto todavía tenga más realce. A todos ellos, como decía, les tenemos que transmitir que nos tienen a su lado para trabajar con la lealtad que nos caracteriza por la misión tan importante y hermosa que tenemos y que no es otra que garantizar la seguridad pública y con ella nuestros derechos y libertades. Esos son los dos compromisos que renovamos hoy y que quiero que en vuestra retina y en vuestros oídos queden siempre presentes. Es nuestra obligación cumplirlos porque ellos suponen, en definitiva, desde nuestro ámbito de trabajo, el más alto honor que nos puede ser concedido, trabajar para hacer de nuestra patria el mejor lugar del mundo. La seguridad es el elemento esencial desde donde se instalan el resto de necesidades del ser humano, un elemento que en un Estado social y de derecho cobra sin duda una dimensión todavía más relevante. Quiero en este acto poner en valor el trabajo de mis policías, un trabajo que a veces se visibiliza y otras no, o bien debe mantenerse oculto o bien en ocasiones es difícil de cuantificar. Los altos niveles de esclarecimiento de delitos, el número de detenidos, el trabajo de las áreas de investigación y el esfuerzo callado y no cuantificable de la labor de prevención constituyen pilares donde se asienta el resultado del que hoy podemos presumir. A veces vemos normal el hecho que, como vulgarmente decimos, no pase nada. Y no sabemos transmitir que detrás de ese no pase nada hay un enorme trabajo de planificación y desarrollo operativo en materia de prevención del delito que evita la comisión de hechos delictivos. La propia operación Paso del Estrecho constituye el ejemplo más evidente de esa expresión. Llevar a cabo una operación de tránsito de personas de ese calibre durante un periodo tan prolongado de tiempo y sobre el que podamos decir que no se han producido incidentes reseñables debería ser lo anormal y, sin embargo, nos hemos acostumbrado a aceptar como normal la ausencia de aquellos problemas. Pero es en ese trabajo objetivable donde las brigadas que conforman esta jefatura demuestran cada día ese compromiso y calidad profesional y humana. Vaya por todos esos hombres y mujeres que las componen, vaya por ellos, por mis policías, mi reconocimiento. No quiero terminar sin hacer mención a dos cuestiones. En primer lugar, quiero recordarles que este año próximo, 2024, es el año de nuestro bicentenario, una celebración que ya ha comenzado este 2023 con actos preliminares y que extenderemos durante el año venidero. Quiero, delegado de Gobierno, presidente de la ciudad, pediros públicamente vuestro apoyo, junto con el resto de instituciones de esta ciudad, para hacer llegar a todos los ceutíes esta celebración a través de los diferentes actos que vamos a desarrollar y que vestirán de azul nuestra ciudad. En segundo lugar, y para finalizar, trasladar mis felicitaciones a los condecorados en el día de hoy y muy especialmente a los ajenos a la Policía Nacional, aquellos que hoy ingresan el orden al mérito policial y aquellos a quienes se les reconoce su trabajo y su colaboración con nuestra institución. Muchas gracias a todos y os deseo un feliz día de celebración de nuestros santos ángeles custodios. Muchas gracias.
Constituye el eje principal de este acto la entrega de condecoraciones para premiar a los policías nacionales que han destacado de forma sobresaliente en el cumplimiento del servicio, elevando el prestigio para la corporación policial y el de la unidad a la que pertenecen. Igualmente, en este acto se distinguirá a miembros de otras fuerzas y cuerpos de seguridad, miembros de las Fuerzas Armadas y a personas ajenas a la Policía Nacional. Todas ellas han resuelto acreedoras de esta distinción por su alto grado de colaboración con la institución policial. Imponen las medallas el excelentísimo señor delegado del Gobierno de Ceuta, el excelentísimo señor presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, el ilustrísimo señor jefe superior de la Policía Nacional en Ceuta, el excelentísimo señor comandante general de Ceuta, el excelentísimo señor presidente de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, el ilustrísimo señor subdelegado del Gobierno de Cádiz y el ilustrísimo señor coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil. Seguidamente, se dará lectura a la Orden General de Ingreso en la Orden del Mérito Policial. Orden General Extraordinaria número 2673, de fecha 13 de septiembre de 2023, del Ministerio del Interior, por la que se concede el ingreso en la Orden del Mérito Policial a funcionarios de la Policía Nacional, cuerpos generales de la Administración del Estado y personal laboral, en atención a los méritos que concurren en los interesados, que con su actuación singular y extraordinaria han prestigiado a la Policía Nacional, vista la propuesta efectuada por usted, previo acuerdo de la Junta de Gobierno de la Dirección General de la Policía, en su sesión del día de hoy y por considerarlos comprendidos en los artículos 4, 6, 7 y 8 de la Ley 5/1964 de 29 de abril y demás disposiciones concordantes, este Ministerio ha tenido a bien conceder el ingreso en la Orden del Mérito Policial con distintivo blanco a Inspector de Policía, don Víctor Velilla Gormedino. Inspectora de Policía, doña Ana Isabel Sánchez España. Subinspector de Policía, don Antonio Soto Ruiz. Oficial de Policía, don Alberto Arias Vicente. Policía, don José Salcedo Domínguez. Policía, don Jesús Manuel Imbroda Blasco. Policía, Javier Jiménez Suárez. Policía, don Antonio Amado Alcol. Policía, don Pablo Nicanor Rodríguez Martínez. Policía, don Juan David Toro Moreno. Policía, don Manuel López Vázquez. Policía, don Rafael Pasamar Rodríguez. Policía, don Juan Ruiz Muñoz. Policía, don Iván Fernández Pérez. Policía, don Mohamed Abdelá Bullema. Policía, don José Antonio Carrasco Luque. Policía, don Francisco Javier Lara González. Policía, don Jesús María Román Hernández. Policía, don Javier Salceda Fernández. Thank you.
Seguidamente se va a proceder a la imposición de medallas de ingreso a la Orden del Mérito Policial con distintivo blanco al personal ajeno a la Policía Nacional. Con la entrega de estas condecoraciones se quiere reconocer a aquellas personas que han destacado por su inestimable colaboración con la Policía Nacional, ayudando con sus acciones a prestigiar la imagen del cuerpo. A doña Rosa María de Castro Martín, magistrada de la Audiencia Provincial, sección sexta en Ceuta, impone la medalla el presidente de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, don Fernando Tesón Martín. A don Millán Leira Neira, comandante naval de Ceuta, impone la medalla el excelentísimo señor comandante general de Ceuta, don Marco Yago Navarro. A don José David Martín Quintero, teniente coronel, jefe de la plana mayor de mando del Regimiento de Ingenieros número 7 de Ceuta, impone la medalla el ilustrísimo señor subdelegado del Gobierno de Cádiz, don José Antonio Pacheco Calvo. A don Francisco Marfil Blanco, el director general de Sanitas en Ceuta, impone la medalla el excelentísimo señor presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, don Juan Jesús Viva Lara. A don Manuel Rodríguez Castillo, inspector de la Policía Local de Ceuta, impone la medalla el excelentísimo señor delegado del Gobierno de Ceuta, don Rafael García Rodríguez. A doña Irene Sánchez Jiménez, capitana de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, impone la medalla el ilustrísimo señor jefe superior de la Policía Nacional de Ceuta, don Francisco López Gordo.
Acto seguido se va a hacer entrega de unas placas de reconocimiento de la Policía Nacional en agradecimiento a su inestimable colaboración con la Jefatura Superior de Policía de Ceuta. A don Víctor Rodríguez Prieto, interventor territorial de Hacienda. A don Alfonso Javier Grande de Lanuza, director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social. A don José Luis Fernández Medina, director gerente de Angenicesa. A don Juan Manuel Doncel Doncel, presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta. A doña Isabel Moreno Jimena, jefa oficina de DNI y de pasaporte. A don Francisco Padial López, funcionario de la oficina de DNI y pasaporte. Al Servicio de Bomberos de la Ciudad Autónoma de Ceuta, recoge el Jefe de Bomberos de la Ciudad Autónoma de Ceuta, don Miguel Ríos Padial. A don José Carlos Rodríguez Ocaña, Jefe de la Unidad Operativa de la Dirección Adjunta Vigilancia Aduanera en Ceuta. A don José Antonio López Márquez, Unidad de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Al Área de Menores de la Ciudad Autónoma de Ceuta, recoge en su nombre el consejero de Presidencia y Gobernación de la Ciudad Autónoma de Ceuta, don Alberto Gaitán Rodríguez. A don Santiago Ramírez Acevedo, gerente del Hotel Puerta de África de la Ciudad Autónoma de Ceuta. A doña África Rodríguez Albarracín, médico forense del Instituto de Medicina Legal y Medicina Forense de Ceuta. A don Jorge Ángeles de Sarizabar, Bosch, coronel de Estado Mayor del Cuartel General de la Comandancia General de Ceuta. A don Manuel Martínez Fernández, comandante, subdirector del Centro Deportivo Sociocultural Militar de Ceuta. A don Pedro Luis Espinosa Medrano, capitán de Infantería del Batallón del Cuartel General de Ceuta, que recoge en su nombre el subteniente Manuel Díaz Suárez. A continuación, toma la palabra el excelentísimo señor delegado del Gobierno de Ceuta, don Rafael García Rodríguez. La función pública atribuida a las policías tiene como uno de sus principales objetivos mantener la seguridad y el orden, así como proteger a los ciudadanos y sus bienes. Tarea compleja la vuestra, por la que siempre os estaremos agradecidos. El trabajo de un agente de la policía exige una gran vocación, dado que se trata de una profesión de entrega constante y de un profundo compromiso social.
Ser policía es algo más que una profesión, bien lo sabéis. Es una forma de ser y una manera de sentir el compromiso con los ciudadanos y con España. Existen ciertos rasgos de la personalidad que forman parte de los requisitos de un policía. Por ejemplo, un fuerte autocontrol que permite la resolución de situaciones extremas, una gran tolerancia, un interés genuino por el prójimo y sus problemas, y la empatía suficiente para generar confianza y seguridad a quienes acuden a él. A lo largo de este año, vuestro trabajo ha sido clave en el buen desarrollo de la operación Paso del Estrecho, el control de nuestra frontera, la coordinación junto a Frontex de la operación Minerva en el puerto de Ceuta, la lucha contra el tráfico de inmigrantes y la seguridad de los ceutíes. Esta es solo una pequeña muestra del gran trabajo que habéis realizado en estos últimos meses. No quiero concluir esta intervención sin felicitar a todas las personas e instituciones que han recibido un reconocimiento en este día tan señalado y a toda la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía de Ceuta. Además, quiero agradecer el apoyo incondicional de vuestras familias, pilar fundamental en vuestras vidas, y recordar a todos los que no están con nosotros. Para finalizar, también me gustaría repetir una frase que pronunció Francisco López Gordo, nuestro jefe superior de policía, en el pasado año 2019 en Algeciras, durante el discurso con motivo del Día de la Policía también. Les pido que quieran a los policías, que lo que más les reconforta a un policía es el cariño de aquellos a quienes defienden. Muchas gracias. Jefe de la formación, mande firmes. Policías Nacionales, gritad conmigo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva! Seguidamente se va a proceder a rendir homenaje a los caídos en acto de servicio. Si ruega, pónganse en pie como señal de respeto. Lo demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo en España engrandecieron. Fueron grandes y fueron fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes sirvieron y como héroes murieron. Por España morir fue su destino, querer a España su pasión eterna. Servir en la Policía Nacional, su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera. Thank you.
Señoras y señores, a continuación se va a interpretar el himno de la Policía Nacional. Por favor, les ruego, continúen de pie. A continuación, el jefe de la formación se dirigirá al delegado de gobierno de Ceuta para solicitarle permiso para romper la formación. Autoridades civiles y militares, señoras y señores, amigos y amigas de la Policía Nacional, el acto ha finalizado. Buenos días y muchas gracias por su asistencia.